¿Qué tranza, chavos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Oigan, voy a subir otra run el día de hoy porque pues verán, miren, estuve jugando bastantillo en este segundo archivo, hasta así fuera de cámara y pues aparte pues tengo rato sin subir, entonces dije, pues vamos a subir unos cuantos desafíos, digo, aquí tengo varios. Ay, pues a ver qué pedo, ya si lo paso o no, pues a ver qué pedo. Quiero hacer ahorita el del tanque, que fue de los más nuevos y pues están los primeros, así que pues a darle. Y bueno, primero que nada voy a subir la música porque pues no se escucha ni madres. Y ok, bueno, el desafío del tanque, este cabrón consiste en que somos lentos como la chingada, pero tenemos un montonal de vida. Y ya, y básicamente eso es todo. Quiero creer que, bueno, no era el caso. Me parecía que estos cuartos tenían pinchos, pero no, ese es otro desafío. Entonces pues sí, pues simplemente somos eso, tenemos Stompy, que pues podemos desmarrar las piedras, lo cual tenemos que estar buscando por crowdspace. Ah, hay que estar buscando constantemente debido a que no creo que no hay objeto dorado, simplemente hay objeto especial y listo y poco más. Pues bueno, vamos a llevárnosla. Ay, no debí de haber roto ese pot. Y tenemos 0.25 de velocidad de movimiento. O sea, estamos volando en este preciso momento. Dios. Aquí en la tiendita. Me gustaría conseguir el saco. Ese corazón, la neta, lo voy a dejar. ¿Qué tal si pierdo dinero? ¿Qué tal si pierdo la vida? Y es que sí, realmente sí necesito los tratos con el demonio. Va a ser esos y los jefes van a ser los únicos objetos que voy a poder conseguir. Entonces, básicamente, pues el trato con el demonio de por sí era importante, pues ahora consiguió una importancia aún más cabrona. Entonces, pues bueno, vamos a empezar por eso. Ay, gracias, Infamia. Empezamos con Infamia, Lard, bueno, Sal y creo que es Manteca el otro, no me acuerdo qué chingados. No recuerdo cómo se llama el otro, pero pues básicamente los dos primeros objetos me dan vida, pero me quitan velocidad de movimiento, por eso es que voy tan pinche lento. Y el otro, Infamia, tiene una probabilidad pues bastante decente, creo que es como del 25% de bloquear los ataques, lo cual pues está muy bien, significa que uno de cada cuatro ataques nos lo va a bloquear. Bueno, proyectiles más bien. Y bueno, voy a estar buscando en todos lados por la crowdspace. Ahí está, ya la encontré. Eso. Sí, porque aquí también es otra forma de conseguir objetos. Dimbu, hace la gran cosa. Y otra píldora. Infestado y experimental. Me quitaban un corazón y me dieron velocidad de movimiento. De. Una velocidad de. La. De trayectoria. Está bien, está bien. Prefería velocidad de movimiento porque si sí está bien jodido, pero bueno. Duco Flies. Aquí voy a activar esta para conseguir un aumento de estadísticas, ya que puedo aprovechar este trinket. Si ¿Sí vieron cómo aumentaron todas mis estadísticas y me volví súper ponchudo? Gracias a ese trinket. Ah, significa que pues si tengo un objeto activable y no tiene ni una sola carga. Uf, no hombre, no, un aumento de estadísticas brutal. Ok, más velocidad de velocidad de movimiento. Y tengo un montonal, pero un montonal de vida. Con la tarjeta esta del sol. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a ir aquí a la esta del sacrificio. Sí, porque pues digo, no manches, o sea, tengo un montón de corazones. Un montón de corazoncitos que quisiera compartir con el mundo. Ya que sé. Pum, pum. Y el de fondo. Ok, pues a empezarle, pues. Si nunca saben qué es lo que hacen esto, básicamente cada tap pueden ser hasta 12. Me dan objetos, o sea, son entre comillas, ¿cómo se dice? Aleatorios. No completamente aleatorios, pero pues sí, entre comillas. Ok, vamos a sacar este. Este es el sol, este es el que me va a curar. Entonces vamos a regresarnos por los corazoncitos.
Y lo que tú más quieres principalmente es el que te dan en el tab número 11. Necesitas 11 vidas. Ahorita como tengo la carta del sol y tengo todos estos corazoncitos y así, pues sí, sí puedo llegar hasta el 11 fácilmente. Y la parte hay una probabilidad de que me pueda mandar al trato con el demonio o con el ángel, ya dependiendo. Pero pues bueno, este el primeritito es el de las bombitas troll. Me quiero alejar, por favor, aléjense de mí. Aquí va a sacar a Uriel. Les presento a Uriel, Vice. Y este es el bueno. Ok, me dio el dinerito. Este, doy el dinero. ¡Oh! Ay, Dios mío. O te doy un montón de corazoncitos. Yo la verdad hubiera preferido los corazoncitos, pero bueno, igual no me voy a quejar. Ok, tenemos 41 moneditas. Vamos a ver qué hay en qué había en la tienda, ni me acuerdo. Ah, sí, cierto, el Sackhead. Muy, muy bueno. Y ya tengo esta cartita del sol me la voy a quedar para el siguiente lugar. Y la verdad, estuvo muy bien, ¿eh? Estuvo bastante bien primer piso. Así que pues vámonos. Empezando bien. Acabo de dar cuenta que estaba un poquito chueca el aire. Así que pues bueno, vamos a entrar aquí, activamos la carta del sol, ¡pum! Que hace un montonal de daño a todos. Y me cura. Ya ven que ya tengo. Me cura nada más los corazones rojos. Voy a aprovechar el Stumpy para romper todos los pots. Este. Esta pila no la quiero agarrar. Pues no, no la necesito, la puedo usar después. Y. Piedra marcadita, esto show, vámonos. Me dio otro corazoncito de alma, rico, rico. Y pues igual, buscamos este crowd space. Buscamos conservar el trato con el demonio. No tengo una carta de teletransportación, pero pues la verdad sí puedo entrar aquí. Vamos a ver qué es lo que hay. Un montonal de vida. No, no manches, hay un montonal. Pero un montonalote de vida. Y aún más vida. Todo. Y vamos a agarrar estos dos. Los quiero. Seguimos agarrando más vida. Y no, no manches, estoy súper. La neta me está yendo muy, muy bien. Espero que me pueda ir tan bien. Pero pues bueno. ¿Quién soy yo para quejarme? Vamos a entrar al cuarto secreto. A ver qué hay. Popo doradita. Engaché. Y bueno, el collar de Guppy, por si no saben, tiene una probabilidad de que cuando muere, muero, muere. Me escuché bien inclusivo. Tiene una probabilidad de que. De 50% de revivirme cada vez que mueres. Lo cual está bastante bien. Agarrado, o sea, sí me ha llegado a salvar el collarcito de Guppy de esas que. ¡Ah, pinche madre! Valió verga. Y ¡pum! Revive. Y dices, ¡oh! No sé, pues es como una segunda oportunidad. Pero pues no está asegurada. No es una vida extra como tal. Vamos a ver qué hay en la tiendita. El borrador. Sí, la verdad sí, sí me gustaría borrar algo. Una arañita, la verdad. Vamos a ver, salen aquí arañitas. Voy a tronar los pots hasta que salgan unas arañitas. Si nomás voy a borrar un solo porque me voy a salir de aquí con el. No lo sé. Ok, tranquilo, tranquilo. Eso. De hecho, me puedo quedar con el borrador y así tengo ese aumento de estadísticas. Mira. Y porque el borrador a lo que hace es que como se la tira a las arañas, ya no va a haber más arañas en toda esta partida. Todo lo que dura esta partida. Y pues está súper genial ese pedo. Más que nada por el trinket. ¿Quién lo diría que ese trinket iba a estar tan poderosísimo para este reto? ¡Tarán! ¡Oh! Sí, entonces sí, vamos a llevarnos el borradorcito. El borrador no hay. No conozco por lo menos yo alguna forma de volverlo a recargar. Entonces, pues ni pedo. Lighted. Vamos a tronar todo este pedo para hacer más espacio. Para tener más.
más despacio para caminar. La verdad creo que si no tuviera esta velocidad de movimiento que tengo ahorita estaría jodidísimo. Ok, aumento de tiers, aquí ya había entrado, así es. No falta nada absolutamente, así que pues vámonos. ¿Puedo conseguir? Nah, tengo mucho dinero, vámonos. Y listo, aquí conseguimos otra carguita del borrador. Sí, así es como funciona. Vamos a ver qué enemigos me salen. Los enemigos más tediosos son los que voy a borrar. Vamos a ver, no sé si me salen aquí los goblins, por ejemplo. Eso sí los borro. Ah, ya eliminé las arañitas. Esto la verdad no estaría tan mal eliminarlos, pero pues es que casi no salen. Entonces, Nel. Vamos a ver, tengo oportunidad de usar lo que dura esto. Aquí están. Esto sí los quiero borrar. Y aumento de estadística. Oye, este combo está chido, eh. La verdad, este combo no me lo esperaba tampoco. Hijo de eso, hay tantos combos nuevos desde los días que jugué que ya. Pues ya, no manches, ya es otro pedo. Ay, carajo. Creo que me derrapé y valió shit, pero bueno. Necesito aprender a entrar así en diagonal. Nunca pude. Oye, que sí. Que ahí está la super secreta. Pero pues va a ser que no. Ah, sí, esos pinches bichitos. Esas moscas libélulas sí te pueden quitar la carga del borrador. Y pues valió madre. Como no la vengas gastando, pues ya valió berenjena. Vas a seguir usando el Stompy para buscar esas Crowd Space. Puede que aquí esté la... ¿Cómo se dice? La muy secreta. No. Ah, shit, que no. Mulligans. Siento que me debería aprender los nombres de todos los enemigos. Digo, si voy a estar haciendo la serie de perdida para poder decirle... ¿O les puedo decir Jorjitos? ¿Juancho? Sí, les voy a poner los nombres que me dé mi chingada gana. Porque esta es mi serie y al que no le guste, pues se puede ir a chingar a su madre. Que no me odien. Diplopia. Me va a quitar mis estadísticas, es lo único malo. Pero no estaría nada mal intentar usar Diplopia. Voy a ver si lo puedo usar aquí en el... Si es que consigo el trato con el demonio aquí, me lo llevo. Si no, me voy a seguir llevando ¿cómo se llama? El borrador. Porque sí, pues la verdad, con lo que tengo ahorita, el borrador tiene más sentido. Diplopia solamente es si tengo este trato con el demonio y me dan buenos objetos. Y si no tengo trato con el demonio, pues lo puedo aplicar con el objeto del jefe, si es que es uno bueno, ¿verdad? Si es uno malo, pues ahí sí digo, Pues bueno. Vamos viendo. Aquí había goblins, pero pues como ya los borré. O arañas, una de esas dos. Esto es lo que me encanta del borrador. Borrador, pues sí, es uno de esos objetos que sí se me hacen bastante interesantones de los nuevos que agregaron en el Repentance. Pum, 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 pum. Vamos tratito con el demonio, porfa. Tengo un chorro de vida. Estoy listote para tumbarle. Bombino. A ver, un bombino. Ay, Dios mío. Creo que el bombino se cura si dejas que agarre las monedas. No estoy 100% seguro. Vamos, pequeño. Vamos, cuernote. Enséñale quién manda. Ay. Me fijé si se cura. Tendré que checar la repetición. Bueno. ¿Trato con demonio? Eso, campeón. Eso. Sí, vamos a agarrarlo. Vamos a ver qué me da. Y pura popó, carnales. Pura popó. Ay, Dios mío, no me gustó este. Este trato con el demonio no está nada chido. Pero bueno.
Ay, qué pendejo. Debí de haber activado Diplopia y luego sacar este. Pues bueno, vamos a sacar esto. Sí, ya. Yo pues voy a activar a, y obtuve al robo bebé. Nada relevante. Vamos a regresarnos por mi borradorcito. Experimental pill. No vi qué es lo que me dio. Pero qué importa. Puedo ir otra vez a intentar aquí hacer los taps. Digo, me quedaría bien jodido de vida, pero. Nah, vámonos. La neta no obtengo nada relevante con esto. O sea, digo, en los desafíos. Si ven ahí a la izquierda, abajito donde están las llaves, sale que estaba una. Bueno, ahorita les explico. Un trofeo, pues. Ahorita les explico qué pedo. Ese trofeo que está marcado como con una. Ahí las arañitas verdes. Sí, es así. Sáquense a la chingada, pinches arañitos verdes, ni los pienso. Ay, Dios. Es un trofeo que tiene, pues, como un signo de no. De parar y así. Significa que los desafíos, bueno, más bien los desbloqueos del juego están desactivados. Me va a dar. Ok. Entonces, pues, no sirve de nada, pues, yo qué sé, darle dinerito a un beggar, a la maquinita, matar al jefe de cierta forma, cosillas así. Pues no sirve de mucho porque pues no, como están desbloqueados, no te va a servir de nada. Lo único que desbloqueas aquí pues es el mismo desafío, lo que te voy a dar el desafío como tal. No sé la verdad si desactivando el mod, a ver, ahorita lo intento porque pues sí quiero subir dos runs de estos, de los desafíos. La segunda run desactivo el mod. Y a ver, lo calo. A ver qué pedo. Aún no sé qué otro desafío voy a hacer. Porque pues la verdad sí se ve bastante ya ganado. Con este combito del borrador que me da un aumento de velocidad. Pues ya he perdido decente. He perdido, si puedo esquivar algo. Porque pues de la otra forma no había forma. Esos enemigos que te persiguen me iban a matar. O sea, era de que o mátalos o te matan. Ok, vámonos. Por el momento todo muy normalito y tranquilito, carnal. Sáquense. Ahí nadie los quiere. Ahí está. A este enemigo si le disparo una lágrima del Big Horn, del cuernote, sí lo puedo matar aunque esté abajo, pero pues no sé, tengo muy poco disparo de lágrima como para estar ahí esperando a que lo mate. Mejor lo mato de la forma tradicional y ya. ¿Para qué me ando haciendo güey? Ese se me hace bien bonito, el que acabo de reventar en todo este mero. Está bien bonito, pero pues igual le voy a reventar todo al objeto. ¡Dinerito! Y la verdad es que también el dinerito no ha sido ningún problema, ¿eh? Y se preguntan qué pedo con ese circulito ese que se activa. Es Black Powder, o sea, polvo. Ah, no, es talco negro. Y lo que hace es que si creas un circulito así, se crea ese aro que hace daño a los enemigos. Está bien, dejémoslo así, que está bien. Pues vamos a agarrar este, digo. En algo tengo que gastarme la feria, ¿no? Aquí tengo una duda. Ok, tengo que buscar el cuarto secreto. Más que nada porque este objeto, el
el regalo misterioso lo que hace es que me da un objeto así tal cual de basado en el layout en el que me encuentro. O sea, por ejemplo, estoy pues, ahorita en el cuarto secreto, me va a dar un objeto de cuarto secreto. Si me lo guardo hasta el objeto con el trato con el demonio, me da un objeto de trato con el demonio. Entonces está bastante chida. Ay, Dios mío. ¿Por qué este enemigo me tiene que dar cuando tengo... cuando tengo el efecto de esta píldora? Ok, ahí está. Lento y con calma, lento y con calma. Ya se me quitó el efecto ese feo. Probablemente está hacia allá arriba, pero pues... lo único que estoy buscando es el objeto con el... Ah, no, perdón, el cuarto secreto es lo único que quiero. Si tú lo deseas, puedes volar. Miren, aquí hago esto. Quizás un puentecito. Una de las ventajas del Stompy. A ver, ¿aquí estará la muy? No. No hay la gran cosa aquí. Un montonal de corazones. Agarrar tantito, sí, vámonos. Ahí no puedo entrar, así que pues ni pedo. Una lástima. Ay, ¿dónde rayos estará el cuarto secreto? Si no, pues ni pedo, me lo llevo hasta con el trato con el demonio. Total, no hay pex. Pero joder, hay tantos corazones que también sí. Ah, ok, aquí está la muy secreta. Pero el cuarto secreto, el normal es el que me interesa. Monkey Pow. No, Kana, sorry, necesito la velocidad de movimiento que me da este otro trinket, así que ahí te ves. Monkey Pow, ese es un buen trinket también. Pero pues no es tan bueno como este otro que tengo. Vamos a ver, Fistula. Voy a ver si puedo dibujar un circulote. Sí pude, pero pues no le hice nada. Vamos a dibujar otro círculo y aquí me lo va a mantener. Ok, la verdad sí está de sentón. Está de sentón el polvo, el talco, un taco negro. Sí se va a armar, chavos, es todo. Y va a ser el buen Krampus. Joder. ¿Cómo te extrañaba, carnal? Ah, cuando entras al cuarto del demonio hay una posibilidad de que te enfrentes a Krampus, el cual es este pequeño boludo. Que pues simplemente significa que pues te tienes que enfrentar a él en vez de conseguir tu respectivo trato, objetos rotísimos de trato con el demonio. Pues te jodes. Ay, eso pequeño cuerno, te mátalo. No quiero romper todas las calaveras porque me pueden salir enemigos de ahí. Pero ya se complica un más. Pero bueno, conseguí el... ¿cómo se dice? El carbón. ¿Hace carbón? Ah, miren, ahí está el enemigo que les dije que les podía salir. Voy a activar esta, la de Hierophant. Que necesito corazoncitos rojos. Hágalas, no me sirve de nada. Y vamos a regresarnos, porque la verdad sí tengo muchísimos. Oye, qué pendejo. Qué pendejo. Debí haber activado ahí el regalito. Bueno, vamos a buscar el cuarto secreto. Podría estar aquí abajo. O sea, no puede estar ahí. Vamos a ver. Aquí podría estar. ¿Ey? Y pues vamos a ver si valió toda la pena. Me está dando... esto es un montonal de... pero un montonal de vida. Llegamos primero por el IV bag. O sea, la bolsa de sangre. Me la voy a llevar. Con esa cosa voy a tener un montonal de dinero. Voy a poder comprar todo. La parte ahorita en la tienda hay una máquina de reroll. Entonces pues me va a servir muy bien. Vámonos.
podría jugar esos... esos judgments, esos juzgados, pero... después. Vamos primero a irnos para acá, a agarrar un ese montonal de vida que me va a dar el... el hígado. El hígado me cura todos los corazones, aparte que me da 2 extra, entonces pues está. Es un montonal de vida. Y hubo. Y la parte creo que ahí ella como... Tanto así, así mero lo voy a dejar. Como les dije, los objetos en el cuarto secreto están... están chidos. The lovers. Conejo. Me llevó esta carta. 59 de feria. Espero que haya algo interesantón en la tienda, algo que realmente valga la pena. Porque pues estoy haciendo mucho pedo para que finalmente no pueda comprar nada. Está como que Hoy en Caves 2. Tengo que llegar con mamá y a mero. No. Este objeto no me interesa. Tampoco. Restock. Tal vez sí, porque tengo bastante dinerito. Que sí me convenga. Y se fue. Tengo la carta de miembro. Y Humbly Bond. Ok, vamos a ver. Este sí lo voy a comprar. Humbly Bond. Que traducido sería como ganga inquebrantable. No lo sé, la neta, cómo significa. Pero pues, es una ganga. Este güey lo que hace es que hay una probabilidad de que todos los consumibles sean dobles. Lo cual está bastante, bastante bien. Y bueno, ya no hay nada más que hacer. Vámonos. Ok, nuevamente tengo el borrador y maldición del laberinto. Bueno, ni pedo. La verdad, por las... Si elimino a las arañas, yo soy súper feliz. Aunque también este güey lo pudo haber eliminado, pero bueno. Prefiero las arañas, porque las arañas van a seguir saliendo. Muéranse todos ustedes, malditos, ni quien los quiera. Pines, pequeños pins. Puedo crear un círculo, sí es cierto, y mandarlo para ahí. Ouch. Los fueguitos azules tienen una alta probabilidad de darme esto, corazoncitos. Entonces, pues, a darle, vamos a reventarlos. Lo bueno es que tengo bastante rango, entonces, desde lejitos, campeón, desde lejitos. Que si estoy recibiendo muchísimo daño y eso es preocupante. Oye, eso estuvo bien, perrón. Vamos a hacer esto. Quiero esos 5 centavitos. Eso, campeón, tráemelos para acá. Ok. Miren, aquí está el Humbling Bond activándose. Me dio un dime. Es tocho. Ahora nada más me voy a ir al cuarto grande. Me voy a ir al cuarto grande y ahí voy a activar esta carta del sol, que me va a curar completamente. Y pues va a hacer daño. Va a matar a todo lo que está aquí, en resumen. A menos que sea un jefe, ¿verdad? Que sean los pins. Ay, cabrón. Oye, pues sí, si los hubiera matado, si hubiesen... Nomás que pues estaban ocultos. Cabrón, no pensé que la carta del sol fuese a guanchotear a los pins. Guanchoteó a uno. Y pues bueno, un aumento de daño, carnales, la verdad no me vendría nada mal, porque sí, en cuestión de daño sí estoy medio jodidón. Está medio jodido el asunto. Voy a rezarme por mi carta esta del full. De la Flutsome of the Fur. Pues básicamente para ahorrarme las trampas esas a las que estoy a punto de entrar. Me vino de maravilla esa carta del sol. Porque pues sí, en el cuarto XL. En los pisos XL es todo un lío estar ahí yendo de pa' aquí pa' allá, ya pa' acá, lo. Ustedes me entienden, ¿no? Sí, obviamente sí me entienden. Orden, emperador. Qué perro, esos pinches anuncios, cómo están bien, mamones. Están hablando.
hablando de anuncios, no creas que les voy a anunciar yo algo, no, no mamen. O sea, este, el otro día me aventé pues la peliculilla nueva de Marvel, la de Thor, Thor y Corazoncitos y no sé qué chingados más. Y tiene un anuncio de Old Spice y dije, ah, cabrón. Así tal cual, así tal, brother, es un anuncio. Un anuncio de Old Spice en la película y dije, no, estos vatos están con todo. Oh, sí. Qué sabroso se siente ver eso. Y pues nomás de eso me acordé de que ahí sí hay empresas que le invierten un buen a lo que es el marketing. Y pues mira, no sé cuánto habrán vendido con Old Spice, pero pues yo creo que pues, o sea, pues algo así han de vender. Pues pinche Marvel les ha cobrado un putero nomás por salir en la película. Aquí es donde sirve la Ivy Back. Acuérdense, tengo la carta de miembro, entonces tengo que ir a la tienda para conseguir mis super objetadazos. Ahí va a haber arañas, pero pues ya no. Se joden. Estos son arañas azules. Me sacó de onda, güey. Esas arañitas, dije, ah, cabrón, pero... Oye, ahí hay una piedra marcada. Preste. Nah. No, es que en serio, necesito velocidad de movimiento. Y sin el trinket que tengo ahorita, la velocidad de movimiento se va a ir por los suelos. Y pues voy a estar en muchos problemas. Entonces este trinket es, o sea, pues es necesario. No manches, me bajaron todavía más la velocidad. Joder. Bueno, ya no me la pueden bajar más. No estaría nada mal, no meto velocidad, por favor. No, joder. Ah, bueno, sí está disponible la del miembro. Ah, con eso. La tiendita especial, pues. Sí, porque sí tengo un montonal de feria. Tengo restock, entonces vamos a ver qué hay. Voy a agarrar este nomás para ver qué más me sale. Booster Pack. Two of Clubs, doble de las llaves, otra son, otra dos de corazones. El dos de corazones me da a duplicar los corazones, entonces... Ahí sería la mitad, lo activo y listo. Hay Priestess. Esta me la voy a llevar para el siguiente cuerpo. Dos de club, doble de bombas. Son me la voy a llevar. Esta es para el jefe. Y pues no más. Sí, mejor me llevo la del sol. Ni pedo. Tienda de mierda. Ay, Dios mío, sí estuvo bien fea esa tienda. Vamos a ver qué hay aquí en el dado. No. Que necesito la velocidad de movimiento que me da este trinket. Se supone que iba a cambiar esos cofres y los cambió por otros cofres. Ok, pues a darle. Grip, grip. Este jefe no es fácil. Me caga, de hecho. Entonces, pues vamos a ver cómo me va. Pequeño cuernito, te necesito. Creo que el cuerno no sirve con este güey porque está en el aire. Qué mamada. O tiene que estar en el piso para que se active. Sí, porque van varias que le disparo y nomás no. Creo que ya viene la más difícil. Ay, arañitos para ti, carnal. Ay, Dios mío, pensé que ibas a hacer el otro. Porque es como una V. Pues en serio, es que eliminar las arañas es una de las prioridades más, o sea, pues es uno de los mejores objetivos que puedes usar el borrador, las arañas. Momento de tiers, bienvenido. Ajá, ya casi tengo el máximo de lágrimas. ¡A toda madre! Vamos pues a enfrentarnos ahora sí a la mami. Oye, pues ahora que lo pienso, pues debí de seguir gastando. Sí, bueno, no importa. Ya con este sí, se supone que nada tengo que vencer hasta aquí.
entonces, no importa. Vamos a activarla, esta carta, para hacer más daño. Y este es el jefe final, no sé por qué seguía aquí con la idea de que... de que tenía que seguir echándole ganas, pero en él... Todo. Se están borrando casi todos los mobs que supone que debería haber. Vamos, eso. Eso es mi talquito. Mi talquito negro. Muéstrale quién manda. Oigan, gracias a Gimpy tengo más corazones de los que... con los que empecé. No manches, y eso que estaba recibiendo daño cada rato. Miren. Gimpy, estás rotísimo, carnal. Y listo, conseguimos el reto. ¡Woohoo! Bueno, eso sería todo, carnales. Nos vemos. Gracias por vernos. Bye. La runa de Anzus. Eso, campeón.